Bienvenidos a Rony Analiza. Putin, el criminal de guerra que empieza a tener problemas en la misma Rusia. Remark from the president for that. I think the president's remarks speak for themselves. He was speaking from his heart and speaking from what he's seen on television, which is barbaric actions by a brutal dictator through his invasion of a foreign country. There is a legal process that continues to be underway at the State Department. That's a process that they would have. Acabamos de escuchar al presidente Biden decirle lo que es. Putin es un criminal de guerra. Y para que quede claro, la Corte Internacional de Justicia de La Haya el día de hoy sacó una resolución para obligar y forzar a que Putin y sus tropas militares rusas que están invadiendo Ucrania paren toda acción militar mientras dure el proceso judicial que se está ventilando en la Corte Internacional de Justicia. Por supuesto, Putin va a desobedecer esto ya lo sabemos, porque además ha comenzado a tener problemas dentro de Rusia. Enseguida vamos a ver un video de una declaración del mismísimo Putin, temeroso de lo que puede pasar dentro de Rusia, con sus amigos los oligarcas y algunos miembros del gobierno de Rusia. Pero antes, el día de hoy también estuvo en Kiev el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, para verificar todos los crímenes de lesa humanidad que está cometiendo Putin en Ucrania y que, por supuesto, le pesará muy caro porque será sancionado como criminal de guerra que es. Veamos las palabras de Putin. Да, безусловно, они будут пытаться делать ставку на так называемую пятую колонну, на национал-предателей, на тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живет там. И живет даже не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию. Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на французской ривьере, кто не может обойтись без фуагра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема абсолютно не в этом, а, повторю, в том, что многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом, не с Россией. Это и есть, по их мнению, признак принадлежности к высшей касте, к высшей расе. Подобные люди готовы и мать родную продать, только бы им разрешили сидеть в прихожей у этой самой высшей касты. И они хотят быть похожими на нее, всячески подражая ей. Но они забывают или не понимают вообще, что этой так называемой высшей касте они, если и нужны, то как расходный материал, чтобы использовать их для нанесения максимального ущерба нашему народу. Коллективный Запад пытается расколоть наше общество, спекулируя на боевых потерях, на социально-экономических последствиях санкций, спровоцировать гражданское противостояние в России и, используя свою пятую колонну, стремиться к достижению своей цели. А цель одна, я уже говорил об этом – разрушение России. Но любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку, выплюнет на панель. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит. Yo lo que veo aquí es un Putin asustado, temeroso y paranoico. Parece que las conspiraciones ya se acercan por todo lado. Los militares, los oligarcas, la gente del pueblo, sus mismos ex allegados. Es que lógico. Putin se ha convertido en el enemigo del planeta. Con el hecho de que todo el tiempo anda amenazando con guerra nuclear. Y ya ha perdido en Ucrania todo. No tiene posibilidad de ganar nada. Y por eso lo único que hace es destruir, bombardear. Quiere romper el espíritu de los ucranianos. No lo va a lograr. Por supuesto, no podemos negar las graves imágenes de un video que mostró Volodymyr Zelensky el día de hoy ante el Congreso de los Estados Unidos, No lo podemos mostrar aquí en YouTube porque ahí sí que nos anulan el video totalmente. Es un video muy duro, que hizo llorar a muchos congresistas de los Estados Unidos. Lo voy a dejar aquí en la descripción para que lo puedan ver a través de la página de Facebook. Pero de igual manera vamos a escuchar las palabras de Volodymyr Zelensky ante el Congreso de los Estados Unidos. Veamos. The name. The day takes to be the leader of the world. Being the leader of the world means to be the leader of peace. Peace in your country doesn't depend anymore only on you and your people. It depends on those next to you, on those who are strong. Strong doesn't mean big. Strong is brave and ready to fight for the life of his citizens and citizens of the world. For human rights, for freedom, for the right to live decently and to die when your time comes. And not when it's wanted by someone else, by your neighbor. Today, the Ukrainian people are defending not only Ukraine, we are fighting for the values of Europe and the world, sacrificing our lives in the name of the future. That's why today the American people are helping not just Ukraine, but Europe and the world to keep the planet alive, to keep justice in history. Now I am almost 45 years old. Today my age stopped when the hearts of more than 100 children stopped beating. I see no sense in life if it cannot stop the death. And this is my main issue as the leader of my people. Great. And as the leader of my nation, I am addressing President Biden. You are the leader of the nation, your great nation. I wish you to be the leader of the world. Being the leader of the world means to be the leader of peace. Thank you. Slava Ukraine. Glory to Ukraine. Bien, afortunadamente el mundo sabe y entiende con absoluta claridad que aquí Putin es el dictador tirano que está destruyendo Ucrania. Es un criminal de guerra que merece todas las sanciones del mundo, todas. Ni siquiera sus soldados rusos lo quieren. Ha tenido que traer mercenarios pagados que, escuchen esto, una gran parte de los mercenarios pagados han pedido el pago por adelantado. Le han negado ese pago por adelantado. Entonces muchos no han ido. Por tanto, su reclutamiento de mercenarios cubanos, sirios, de Kazajistán, de Bielorrusia y de otras latitudes, le ha significado muy poca cantidad de nuevos soldados. Eso era lo que iba a pasar, lógicamente, porque además ahora Rusia, por culpa de Putin, no tiene mucho circulante y está a punto de entrar en default, quiebra. Rusia nunca, ni en la época de la Unión Soviética, llegó a esto. Ahora, por culpa de Putin, está a punto de entrar al default económico internacional. Bien, al final de cuentas, sabemos que esto todavía da para largo. Esperamos que se solucione pronto. Hay algunos acuerdos previos, aparentemente, entre Rusia y Ucrania, pero nada puede pasar por alto todas las muertes que Putin ha provocado en vano de la población civil y especialmente de niños inocentes que no tienen ni tenían nada que ver en este conflicto. Putin hizo eso y debe pagar. y debe pagar a cada una de las familias ucranianas que han perdido hijos. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Rony Analiza.